Hoy los medios y la democracia es un debate que pareciera ser que se inicia, pareciera ser que no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Y creo que estas iniciativas son sumamente importantes porque son generadoras de saberes. Creo que hay muchísimas perspectivas, hay muchísimas formas de poder construir el conocimiento, pero por sobre todas las cosas, el sentido de los valores democráticos de los medios de prensa, de la libertad de expresión. Es muy importante esta actividad y mi expectativa es que alguien se vaya un poco distinto de lo que llegó. Y en eso de estar un poco distinto creo que es justamente poder tener la apertura de saber, de pensar que la comunicación es fundamental para la democracia. Toda idea de encuentro y cruces de experiencias en una década con tantas agendas nuevas puestas en debate a la hora de discutir o de plantear temas de comunicación, son buenos. Digo, el intercambio de movimientos sociales que han ido construyendo modelos legislativos muy distintos dentro de América, pero en un debate sobre el pluralismo y la diversidad, del cual se ha hecho cargo hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, da cuenta de la importancia, insisto, por tercera vez, no es que me equivoque, que hay que saber qué está pasando alrededor para ver de qué modo se toman incluso estrategias comunes. Estamos muy entusiasmados, muy satisfechos con la organización, muy confiados en que va a ser no solo un éxito de cantidad de público, sino un éxito en relación con la calidad de los debates que proponemos tener durante 2 días con la presencia de expertos nacionales e internacionales. Parecía que se abre la posibilidad de discutir hacia el futuro sobre el sistema de medios, sobre las posibilidades y las necesidades de la regulación estatal de los medios en la Argentina y en América Latina. Hay allí un campo enorme de posibilidades. La ley audiovisual argentina me parece una ley valiente, muy valiente en las circunstancias actuales, porque ha supuesto enfrentarse a una estructura de poder como ha sido el caso del grupo Clarín, que es bastante más que un grupo de comunicación, con ramificaciones hacia la economía, la política, no solamente en Argentina, sino a nivel internacional. De manera que eso me parece hoy, en este mundo actual, controlado por unas fuerzas de mercado concretas, me parece una medida valiente haber hecho esta ley audiovisual.